Tras el asesinato de Brandon, ahora será la Guardia Nacional la que se sume a la seguridad en el municipio de Lerdo de Tejada. La Fiscalía General informó que ya están realizando la investigación correspondiente. Hasta el momento ya están detenidos 4 policías municipales, en tanto el 5.º policía, que la familia de Brandon acusa de también estar involucrado, no ha sido mencionado por las autoridades. Escuchen. La seguridad en Lerdo de Tejada la va a encabezar la Guardia Nacional, con apoyo de la Sedena y Seguridad Pública Estatal. También le he solicitado a la Sedena que haga una revisión. Se va a hacer justicia. La Fiscalía General del Estado ha logrado ante un juez poner como legal la detención de 4 policías municipales. La carpeta está abierta para investigar a fondo los hechos y hacerle justicia por este lamentable homicidio de un joven.